Hola a todos, yo soy Jessy Fitness, estoy aquí en Super Gym para traerte una nueva rutina. Hoy nos toca hacer abdominales, vamos a hacer una rutina completa para lo que es zona media, ¿sí? Vamos a trabajar todo abdominales y vamos a usar dos materiales, una colchoneta y una rueda de abdominales. El abdominal que vamos a hacer con este material es un poco exigente, pero la verdad es buenísimo, tiene una muy buena demanda de lo que es el abdomen, pero también de músculos estabilizadores para cuidar la espalda y para corregir la postura mientras lo hacemos. Así que lo vamos a aprender, le vamos a dar su tiempo. Vamos empezando colocando nuestra colchoneta, ¿sí? Vamos a empezar activando un poco todo lo que es zona media. Como vamos a trabajar el abdomen, vamos a ir haciendo ejercicios muy de a poco. Vamos a empezar, de repente estos ejercicios vamos a repetirlos más adelante por más tiempo, pero ahora para activar los vamos a hacer de más corta duración. Bien, vamos primero a poner rodillas y manos en la colchoneta. La rodilla va a estar a la misma altura de la cadera y la mano va a estar a la misma altura del hombro, ¿sí? No está por delante, sino que está a la misma altura. Inhalamos, abrimos el pecho. Exhalamos, miramos el ombligo y empujamos los hombros al techo. ¿Por qué es importante hacer estos ejercicios? Porque necesitamos generar movilidad en la columna y activación de zona media. Es importante preparar el cuerpo. Este entrenamiento es específico, así que hacemos una preparación específica. Inhalamos, miramos al techo. Adelante, perdón. Exhalamos, empujamos ahora sí los hombros al techo y apretamos abdomen. Inhalamos una vez más. Exhalamos. Y quedamos en el medio. Bien, vamos a otro excelente ejercicio para proteger la espalda y nos va a ayudar para activar para esta rutina. Vamos a extender una pierna atrás apretando el glúteo y el brazo contrario adelante y vamos a mantener ahí. Respiramos. Tal vez sentís un poco de inestabilidad, no pasa nada. Excelente. Vamos a cambiar el otro lado, la otra pierna, bien activado el glúteo y el otro brazo. Trata de que no queden por debajo, sino que queden a la misma línea del torso. Excelente. Vamos la otra pierna y el otro brazo, pero mira, vamos a agregarle una variación. Vamos a tocar el codo con la rodilla, apretamos el abdomen, va, inhalamos, empujamos, exhalamos, rodilla y codo, inhalamos, empujamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, dale una vez más. Muy bien, cambiamos. La otra mano, la otra pierna. Extendemos primero. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bien apretado el abdomen. Generamos control. Muy bien, excelente. Vamos a apoyar las manos y vamos a hacer una plancha corta solo de activación. Vamos ahí, apretamos abdomen. Es muy importante que no hagas una punta hacia arriba ni que dejes colapsar tu cadera hacia abajo, sino que estés en una línea recta, apretando bien el abdomen, trayendo la cadera hacia adelante para no aumentar tu curvatura lumbar. Descansamos. Vamos a apoyar los antebrazos para hacer otra plancha. Estas planchas las vamos a repetir más adelante, pero más largas. Apretamos abdomen y mantenemos. Estamos activando. Descansamos. Vamos a repetir estas dos planchas una vez más, manos y antebrazos. Y terminamos nuestra preparación para meternos de lleno en la rutina. Apoyamos las manos, puntas de los pies, apretamos abdomen. Muy bien, apoyamos rodillas,
Vamos a ir a la última plancha, antebrazos en el piso y vamos. Lo mismo, no hagas punta hacia arriba. Bien apretado el abdomen, la cadera bien hacia adentro para cuidar las lumbares. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Cuando hay un ejercicio que presenta una dificultad o que es muy exigente, es bueno hacerlo siempre al inicio de la rutina para asegurarnos de no hacerlo sobre fatiga, ¿sí? Para hacerlo bien, lo hacemos empezando, así no lo hacemos con tanto cansancio acumulado, ¿sí? De repente con fatiga descuidamos la técnica. Bien, vamos a tomar la rueda ahí. Y lo más importante en este ejercicio, que sucede muy seguido, es que aumentamos esta curvatura lumbar, ¿sí? Es como que se sale la cola. Y esto es malísimo, esto puede lastimar tu espalda. Entonces, es un excelente ejercicio que hay que aprender a hacer muy bien. Es muy importante que lo aprendas a hacer. Si no te quedó claro, podés volver el video para atrás, repasar conmigo la explicación hasta que lo hagas muy bien y no te duela nada las lumbares. Es todo un trabajo de abdomen y lumbares no tiene que doler. Entonces lo que vamos a hacer para asegurarnos, para que sea más fácil visualizarlo, es vamos a traer ya la cadera para adentro, ¿sí? Vamos a hacer esto. En vez de para afuera, adentro, ¿sí? Una vez que está ahí adentro y apretamos el abdomen, vamos a tomar la rueda sin desarmar. Ahora estamos como encorvados pareciera, pero porque no quiero que desarmes esto, ¿sí? Cadera adentro, aprieto abdomen. Entonces vamos a ir llevando la rueda hacia adelante sin sacar la cadera para atrás, ¿ves? La cadera tiene que seguir para adentro y vamos a ir lejos, lo más lejos que vos puedas y volvés, ¿sí? Trata de ir de a poco, no exigirte un máximo porque ahí puede ser que se te afloje, ¿bien? Entonces, va, cadera para afuera, no. Cadera para adentro, apretado bien el abdomen y va. Voy lo más lejos que puedo y vuelvo. Dale conmigo, vamos a hacer 10. Si no te está saliendo, si se te está arqueando la espalda, entonces volvé para atrás el video. Podés incluso intentar ir un poco más abajo. Dale por dos más. Últimos. Dale. Ahí yo hice el último bien abajo para que lo vieras. Es bien exigente, tal vez si lo estás empezando a hacer, no lo vas a hacer tan abajo, lo vas a hacer más corto. ¿Bien? Bien, vamos a descansar de ese ejercicio haciendo otro. Vamos a extender arriba, piernas y brazos. Y vamos a bajar pierna y brazo contrario. O sea, si bajo brazo derecho, baja pierna izquierda. Bajo, subo. Bien apretado el abdomen. Contrario, ¿sí? El brazo y la pierna que no bajan, no hacen nada. Mirá, se quedan firmes en ese lugar. La espalda no se puede despegar del piso. Tengo que apretar bien el abdomen para mantener la espalda pegada al piso. ¿Sí? Es un excelente trabajo en zona media y coordinación. No todo el entrenamiento de abdominales es hacer crunch y flexionar la columna. Podemos buscar entrenamiento de otra manera, que es súper bueno también. Acá necesitas mucha conexión con el abdomen, estabilizarte y no separar nunca tu espalda. Último. Muy bien, excelente. Vamos a hacer un ejercicio más, nos vamos a poner de costado y vamos a hacer una plancha lateral. Te voy a dar opciones. Esta es la que voy a hacer yo. Si vos querés hacerlo un poco menos exigente, podés apoyar o la rodilla de la pierna de abajo o un pie por delante del otro. ¿Sí? Si querés máxima exigencia, pie sobre pie. ¿Listo? Arriba. Vamos a mantener ahí. Puede ser que vos llegues a 15 segundos, a 20 segundos, a 30 o aún los superes. Vos haz el tiempo que vos puedas, ¿sí? Intenta mantener tu máximo ahí arriba. Excelente. Cambiamos al otro lado. Ya te di las tres opciones. Rodilla,
pie delante, pie por detrás o los dos pies juntos. ¿Listo? Arriba, empujamos. Fuerza, fuerza. No dejes colapsar tu cadera hacia abajo. Empuja hacia arriba. Aprieta abdomen, mantenete. Vamos que podemos. Un poco más, solo un poco más. Excelente. Bien, vamos entonces con nuestro ejercicio. Estrella del día de hoy. A ver si salió, si lo practicaste. Bien. Recordá, cadera adentro siempre, ¿sí? Ya empezamos aquí. ¿Vamos? Nos apoyamos, la cadera no está afuera, o sea, la espalda no está arqueada, sino que entramos y apretamos abdomen. Pelvis adentro, apretamos abdomen y vamos. Fuerza. Dale un poco más, no afloje. Tal vez con 8 ya es mucho para vos, podés dejar en 8 o podés seguir dos más. Dale. Excelente, muy bien. Vamos al segundo ejercicio. Piernas extendidas, brazos también. Y vamos, bajamos. Brazo y pierna contraria. Cuanto más extendida la pierna, mejor y más exigente. Así que intenta estirar tus rodillas, trata de no quedar así. Si podés, extender al máximo. Últimas dos. Muy bien, vamos por la plancha. Ya conocés las opciones, ya te las di. Vos elegís cuál hacer. Es importante que el codo esté por debajo del hombro, ¿sí? Que no esté ni más allá ni más acá, porque eso va a colapsar y te va a hacer doler, ¿sí? Arriba, mantenemos. Bien arriba la cadera. Fuerza hacia abdomen. Bien arriba. Un poquito más. Cambiamos de lado. Vamos hacia el otro lado. Pie sobre pie. Y arriba. Vamos, vamos, vamos. Fuerza, no aflojes. Quédate conmigo. Excelente. Bien, vamos a hacer todo este circuito una vez más. ¿Sí? Tal vez ahora ya sentís un poco la fatiga y puede ser que te vaya a costar un poco más este, pero vamos a intentarlo. Apretamos abdomen, traemos la cadera hacia adentro, súper, súper apretado el abdomen. Iniciamos y vamos, dale. Fuerza. Cuando vos sientas que no podés más, no sigas. Ahí frenás y ya volvés. Excelente. Vamos a los opuestos. No se termina acá la rutina, te aviso que falta. Quedan estos dos ejercicios para terminar este circuito. Vamos, contrario. Baja brazo
y pierna opuesta. Fuerza. Un poco más. Últimas dos, una con cada lado. Excelente, y nos vamos a la plancha lateral. Apoyamos y arriba, dale bien arriba. Empuja la cadera arriba. No aflojes, dale. Más arriba que queda poco. Toda tu fuerza. Descansamos y pasamos al otro lado. Listo. Pie sobre pie. Codo por debajo del hombro y arriba. Vamos, que se termina. Se termina ya este circuito. Vamos, fuerza, bien arriba. Aflojamos. Bien. Vamos a hacer entonces, para terminar, un mix de planchas. ¿Sí? Vamos a hacer tres planchas diferentes para que vos las conozcas, para que tengas variedades para hacer en tus entrenamientos. ¿Sí? La primera es la simple, la que hicimos al principio. Antebrazos en el piso, apretado el abdomen y mantenemos. ¿Sí? Esta es la que todos conocemos, la que todos hacemos. Pero a esta le vamos a ir poniendo algunas variaciones. Aguantamos ahí. Lo mismo que hicimos en el ejercicio con la rueda abdominal. La cadera adentro. Fuerza. Aflojamos. Bien. Vamos a hacer una variación de esta misma plancha que se llama plancha twist. Ahora te la voy a mostrar. Excelente ejercicio hicimos con él. Muy completo para abdomen, así que te recomiendo que lo pruebes. Vamos a apoyar antebrazos y vamos a llevar la cadera lado a lado sin aflojar el abdomen. Lo mismo, sin sacar la cadera. Cola adentro, pero llevamos lado a lado. Como si la cadera se quisiera ir al piso, no llega y va al otro lado. No te apresures, no lo hagas rápido. Es importante que lo hagas con control. Último. Descansamos. Bien, para la última variación de plancha vamos a estar sobre las manos, no sobre los antebrazos. Ya es lo último, con esto termina esta rutina. Apoyamos las manos y mira lo que vamos a hacer. Vamos a levantar una pierna. Si a vos esto te cuesta mucho, podés apoyarla sobre la otra. ¿Sí? Vamos, apretamos abdomen. No hagas hacia arriba, mantén la cadera abajo y aprieta bien el glúteo. Cambiamos la otra, bien apretado el abdomen. Aflojamos, vamos a descansar un momento la espalda atrás. Llevamos los brazos atrás, apoyamos la cabeza en el piso. Respiramos profundo. Subimos lento. Apoyamos las manos. Dejamos caer la espalda, ¿sí? Bien redondita, la cola abajo. Dejamos caer la cabeza también. Todo bien flojito. Subimos la cola. Y redondeando, subimos vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza.
Y aquí hemos terminado esta rutina de abdominales. De verdad que en estos ejercicios te llevas ejercicios súper importantes que no deberían de faltar en una buena rutina para zona media, ¿sí? Así que guardate esta rutina, repetila, aprendete bien los ejercicios. Te sirve y la podés aplicar para cualquier entrenamiento que hagas. Te podés terminar o empezar con esta serie de abdominales. No olvides dejarnos un comentario, dejarnos tu me gusta y suscribirte al canal. Tienes un montón de rutinas aquí para poder entrenar. Nos podés dejar saber también en comentarios qué otras cosas te gustaría ver. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, @supergymuy y @jessyfitness. Para nosotros es todo un placer traerte estas rutinas. Esperemos que las disfrutes y nos vemos en la próxima.